¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Precisamente nos encontramos con una gran sorpresa. Nada menos y nada más que nos encontramos en la casa de la nueva reina del condado de Los Ángeles, Melissa Madrid. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, gracias por estar aquí y gracias por su apoyo. Claro que sí, pues estamos para apoyarte tanto nosotros como toda la gente, ¿verdad? Toda la gente que te está apoyando, tu familia y muchísima gente que hemos tenido por medio de losangelescenter.com que te están felicitando, amigos, amistades de tu escuela, muchísimas cosas. Por supuesto, un orgullo impresionante que esta niña haya ganado el concurso de la reina del condado de Los Ángeles. Melissa, a ver, estamos aquí en tu casa, precisamente el día de hoy. ¿Qué nos puedes platicar, precisamente? A ver, para que la gente sepa, vamos a preguntarle primero. ¿Quién es Melissa Madrid? Que nos hables un poquito sobre ti. Yo soy una estudiante en el colegio de Long Beach City College. Me gustan los deportes, soy atlética. Uh-huh. Y también me gusta pasar un tiempo con la familia y mis amigos. Entonces estamos hablando de una persona sencilla, carismática, familiar, ¿verdad? Me comentabas. Platícanos precisamente de eso, del tema familiar. ¿Con quién vives tú aquí en esta hermosísima casa? Yo aquí vivo con mis dos hermanas, que son gemelas, y con mi papá y mi mamá. Y aquí viven, de aquí precisamente, aquí vives con tus papás y con tus hermanos. Perfecto. Vamos a platicarte un momento, o vamos a platicar un momento también sobre ti, sobre lo siguiente. ¿Qué hace Melissa Madrid cuando, por ejemplo, en esta casa, aquí haces tus tareas, aquí haces tus actividades, por ejemplo, como qué o qué? Pues cuando llego de la escuela me pongo a estudiar o paso tiempo con mis hermanitas, les ayudo con su tarea o nomás simplemente jugamos. Ahora sí viene el punto importante. ¿Cómo se siente tu familia en que ganaste este fabuloso título? Mi familia está muy orgullosa de mí, me apoyan en todo lo que yo hago y les doy gracias por eso. ¿Mucho apoyo por parte de ellos? Sí, bastante. Qué bueno, para que vean toda la gente precisamente de que los papás, es importante el apoyo de los papás para que una niña, precisamente una muchacha, sea precisamente reina del título de la competencia en la que estén haciendo. Pero aquí es un ejemplo a seguir porque me cuentan ahí que incluso en la escuela de Morón. Sí, me gusta estudiar y mi meta es llegar a ser algo grande y para eso se ocupa buenos grados. Buenos grados. ¿Cómo qué quieres saber? Que la gente sepa precisamente en los 5 años quién va a ser Melissa Madrid. Pues mi foco de estudio ahorita es administración de justicia. Me gustaría investigar crímenes y ¿sí? Y ser alguien en la vida. Perfectamente, perfecto, claro que tenemos que hacerlo. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata la carrera que estás estudiando de justicia criminal? Pues la carrera que estoy practicando es algo para hacer como en forenses. Forense. Ajá, uh-huh. Para investigar crímenes y encontrar los criminales. Vamos a suponer que precisamente tú vas a ser una investigadora de crímenes. Con la comunidad hispana, ¿cómo se puede beneficiar de una profesional como tú, la comunidad hispana? Pues yo ayudaría a las comunidades que fueran una localidad más segura para sus hijos de la comunidad hispana y me aseguraría que no había tantos crímenes en la ciudad. Porque sí hay bastante, ¿no? Y además también muchas cosas que pasan con la comunidad hispana, pues tú eres la reina, precisamente tú eres la reina de toda la comunidad hispana aquí en el condado de Los Ángeles. Es lo siguiente, ¿no? Pasa de que se han dado muchos casos en donde precisamente por no impartir bien justicia, por no investigar bien los crímenes, muchos crímenes quedan impunes, ¿no? ¿Tú qué harías precisamente para que no queden impunes los crímenes de los latinos o cuando un latino, por ejemplo, muere por ciertas cosas? ¿Tú qué harías tú como profesional, qué harías por ellos? Pues yo lucharía que no se dieran por vencidos para dejar un crimen impune. Yo lucharía que siguieran hasta encontrar el criminal. Excelente, para que vean que también a toda la comunidad hispana nos quiere apoyar esta nueva reina, que próximamente va a ser una profesional precisamente en el campo que ella está escogiendo. Platícanos también, por ahí me dijeron, ahorita que estábamos aquí, fíjate nomás, nos dijeron una cosa importante, de que eres muy buena nadadora. A ver, platícanos sobre nadas y eres waterpolista. Como quien dice, el fútbol o el básquetbol, pero en las albercas, fíjense nomás para que vean. A ver, platícanos algo sobre, precisamente sobre eso.
Pues yo he estado en natación y en waterpolo desde 4 años, mis 4 años de la high school. Y me gusta nadar, competir, la emoción de estar en el agua o de meter un gol. Es mi es lo más importante. Es algo importante en mi vida. El último año que fui, estaba en el equipo, gané, era la capitana. So fue un orgullo muy grande para mí ser eso. Perfecto, para que vean, fíjense, hasta la capitana de su escuela, pero vamos a saber en qué escuela estás. Ahorita estoy en Long Beach City College, pero jugué waterpolo en Jordan High School. Y precisamente terminando la actividad del colegio, ¿ya vas a entrar? ¿Tienes pensado entrar a una universidad? Sí, quiero entrar a una Cal State, pero todavía estoy indecisa. Todavía estás indecisa, pero eso sí, siempre y cuando sea justicia criminal, alguna de las carreras que tenga la universidad, ¿cierto? Cierto. Ok, a ver, vamos a conocer otro punto también importante de Melissa. Melissa, háblanos, aparte del waterpolo, ¿qué otro tipo de deporte te gusta? Pues me gustan varios deportes. De chiquita jugué voleibol para la ciudad de Paramount y pues con mi familia juego fútbol o básquetbol, pero de todo un poco. De todo un poco, pero siempre bien atlética en el deporte, o sea, siempre promoviendo el deporte. Así como también, por ejemplo, una reina, por ejemplo, tú sabías que en los certámenes se promueve mucho el de que las reinas tienen que ser un ejemplo en donde van a darle a la comunidad que no anden en drogas, que se alejen de las drogas, que se alejen de las pandillas precisamente. ¿Cuál sería tu mensaje que le darías a toda esa gente que por cuestiones familiares, económicas, sociales, se involucra en drogas o se mete a pandillas? ¿Cuál sería tu mensaje? Que en vez de meterse en drogas y en pandillas, que enfoquen ese tiempo y se descarguen su enojo o lo que tengan en un deporte. Y descargando esa energía, pueden ser un gran atleta. Un gran atleta. Hemos tenido muchos casos en donde gente que está en pandillas o gente que anda un poquito mal en drogas, que llega por buenos caminos precisamente y llegan a ser unas personas triunfadoras, ¿no es así? Sí, hay varias personas que así es. Y pues es una energía que se ocupa de descargar y el deporte es mucho más mejor que en una pandilla peleándose o en otras actividades. En otras actividades. Fíjense nomás el consejo que está dando nuestra amiga, la nueva reina del condado de Los Ángeles, que estamos aquí presente con cámaras y micrófonos en su casa en la ciudad de Long Beach. Vives, ¿verdad? Sí, claro. Para que toda la gente sepa que también la ciudad de Long Beach ya tiene una reina, así como todo el condado de Los Ángeles, una nueva reina. Volviendo a la pausa, les vamos a comentar sobre Melissa, más que ustedes, amigos, quieren saber, como por ejemplo, ¿a dónde va a bailar Melissa? Y también, ¿qué le gusta comer a Melissa después de la pausa? Volvemos.